Hola, chicos. Bien, aquí estamos con Mansa el Solitario. Y fijaros, os voy a enseñar una cosa. Aunque es de noche, fijaros, antorcha, mano, brazo y cuerpo, chavales, y piernas y el otro brazo. Cómo no, fijaros, nuestro amiguito camina hacia la luz. Fijaros cómo camina. Va hacia allá y viene hacia acá. Bueno, chicos, lo dicho. Ya tenemos el personaje en primera persona. Está en beta, pero fijaros, ya nos vemos los pies al caminar. Si nos agachamos, si nos subimos, en fin. Una auténtica pasada. ¿Y esto por qué no me corre? No sé por qué no me. Ay, ahora. Tenía. Las manos quietecitas, ¿verdad? Tranquila. Bueno, pues estamos aquí en Helgen. Hemos traído a todos los reclutas, por ahí los veis sentados. Y esta pechugona, hola, ¿Sí? hola. Tenemos que hablar con Korst, que ahí lo está. Y lo que vamos a hacer va a ser esperar a que sea de día, porque si no, así tan de noche, es un poco mierder esto. Ahora es de día ya, guardamos la antorcha. Fijaros. Bueno, los reclutas están ahí esperando. Está amaneciendo. Por ahí está nuestro amigo. Vamos a. Creo que tenía sed. Una manzanita roja. Vamos a tomar la pechuga. El tomate. Quería enseñaros un montón de cosas nuevas. Ya paso de los 300 mods reales, porque sabéis que yo tengo muchos que tienen en total debo tener ya más de 500, pero porque yo hago mods de texturas que voy metiendo muchas texturas juntas. Pero ahora mismo ya paso de los 300 reales, es decir, ya tengo más de 300 en el Nessus Mod Manager. Pero claro, recordaros lo que os digo siempre. Yo hay mods que tengo de texturas, pues a lo mejor 20 mods de texturas en un mismo mod. Así que no sé, no podría calcular. Y quería enseñaros uno muy chulo, aparte del de la vista en primera persona, y si os fijáis, salta de distinta manera, puedes enfocarte hacia él y corre hacia ti. Si os fijáis, salta. Hace los movimientos, fijaros, al agacharse. Bueno, el FNIS también influye. Todo es una auténtica maravilla. Vamos a hablar con Korst. Hola. He encontrado a seis nuevos reclutas. Sí, creo que están todos esperando en el patio a que vuelvas. Pero antes de que nos dirijamos a ellos, necesito preguntarte algo. Bien, ¿qué es? Bueno, me ha salvado la vida de esa apestosa prisión. Aprecio tu opinión sobre tus habilidades. Me pregunto si querrías ayudarme en la evaluación de los reclutas. ¿Qué necesitas que haga? Estamos recibiendo informes de problemas. La gente desaparece, bandidos, vampiros y drawers, cómo no. Si puedes investigar alguno de esos informes y llevarme a un recluta contigo, cada vez podríamos evaluar sus habilidades rápidamente. Bien, puedo hacerlo. Perfecto, esperaba que pudieses ayudar. Por favor, sígueme mientras me dirijo a los reclutas. Ven a verme después y empezaremos con las evaluaciones.
Muy bien, Korst. Venga. Bueno, pues he metido. Estos días salió este mod y salieron varios extremadamente aceptables. Reclutas, al frente y al centro. Formad una línea aquí. Veamos qué tenemos aquí. Un lagarto, un hombre gato, un rebelde nórdico y una mujer. Sois un grupo lamentable, ¿no os parece? Señores, sí, señor, señor. Sonáis como un atajo de crías de cangrejo de barro. Cuando hago una pregunta, la primera y la última cosa que tiene que salir de vuestras bocas inmundas es señor. Ahora decidlo como si estuvieseis un par. ¿Qué te ha pasado a ti, lagarto? ¿Tiene tu padre algún huevo que ha eclosionado? Bueno, sois todos débiles y flácidos, pero de hoy empezaremos vuestro entrenamiento. Patrullaréis, os entrenaréis con blancos e incluso creo que dejaréis que durmáis un poco. ¿Qué hay de ti, Bretón? ¿Qué te cuentas? Quiero ser un aventurero como tú. Nadie en mi familia ha hecho nunca nada excitante. Yo voy a cambiar eso. Oh, buscando fama y fortuna. Bueno, pronto tendrás aventuras con nuestro amigo aquí presente. Cuando cada uno de vosotros irá al campo de batalla para mostrar las fortalezas y debilidades de vuestras habilidades. No será fácil, será duro, pero quizás con el entrenamiento adecuado podréis tener justo la habilidad necesaria para tener un hogar aquí. Ahora tenéis cada uno vuestras obligaciones asignadas y entrenamiento que continúa. Ahora, soldados. Vale, voy a hablar con Korst. Bueno, Korst. A ver, Los compañeros son un grupo. Vale. Estoy listo para empezar con la evaluación de los reclutas. Bien, veamos qué dice esto. Los vampiros han tomado una vieja ruina cerca del lago, al oeste de aquí, y están secuestrando a viajeros por los caminos. Llévate a Guanadun contigo y compruébalo, y no importa lo que hagas, no dejes que lo maten. Bueno, Guanadun, allí me lo marca. Ah, otra cosa. Otra cosa, y muy, muy importante, chavales. Si os acordáis, yo tenía un problema que era cuando venía aquí a la capilla de Merunes Dagon y me salían los Daedra. El problema era que se colapsaba el juego. Vale, el problema es el Monster Moth. El problema es el Monster Moth, o sea que si todos tenéis el Monster Moth, puede que os lo dé o no. Cuando salen los Daedra, puede haceros CTDs, es decir, Crash to Desktop y tiraros el juego. El Monster Moth. He estado investigando bastante e incluso quitado del mod a los Daedra, pero sigue dándome error. Hay un parche que dicen que funciona, pero a mí no me ha funcionado. Yo lo he puesto y no me ha funcionado. Por lo cual, atentos, he quitado el Monster Moth. Hemos perdido un montón de bichos diferentes, pero bueno, he metido otros cuantos mods con bichos separados, drawers, etcétera. Pero todo lo que es ¿cómo se dice? La variedad que antes teníamos se va a ver un poco mermada, sobre todo en cuanto a animales diferentes como daedros, los war, etcétera, etcétera. Muchos de los animales y bichos que salían en Morrowind, pues no los veremos exactamente igual. Pero bueno, es lo que hay. No puedo sacrificar el juego por una mierda de un. O sea, porque un mod me haga daño. Así que quería comentároslo porque, oye. Bueno, vamos a hablar con Guanadun, que es un hombre lagarto, y a ver qué nos dice. Fijaros qué pasada, cómo brilla cuando le da el sol.
Tengo una asignación especial de Korst. Tienes que seguirme. Oh, ¿qué? ¿A dónde vamos? Hay que matar a algunos vampiros. No me digas que no parece divertido. Oh, Wannadum odia a los sucios vampiros. No quiere ser tocado por uno de ellos. Wannadum debería cumplir. Muy bien, pues Wannadum... Bueno, tenemos que ir a aquí. Encima de Falkrith, así que haremos viaje rápido a Falkrith. Subiremos por allí. Y... Ah, bueno, están yendo a Falkrith. Os voy a enseñar otro de los mods que me he instalado. Y que he probado y va como un tiro. Y da bastante inmersión al juego. El mod es el que añade alcantarillas a las ciudades. Ahora lo veréis. Bueno, no sé exactamente si aquí tendremos alcantarillas. Porque esto de ciudad, la verdad, tiene poco. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver... No, aquí no debe haber alcantarillas. Porque no hay pavimento. Por ejemplo, en Carrera Blanca sé que hay, que es donde lo he probado. Ah, he puesto también otro tipo de maderas aquí. Lo que pasa es que estas son las que... Ah, no, están las dos, mira. Una son estos troncos redondos y otros son los cortados. También muy chulos. Aquí. Puedes hacer... muchas cosas, mi amor. Mirad la calidad gráfica de este tipo, chaval. Uf. Bueno, pues aquí no hay alcantarillado, ¿no? Entraremos por el... Ahí va. No, por aquí no se entra. No me había dado cuenta yo que había aquí ropas de trabajo. Aquí es lo de Clockwork, ¿no? Sí. Que, por cierto, vamos a ir un segundo hasta Clockwork y a dejar un montonazo de libros que tengo y así quito un poquito de peso. Quien no lo sepa, Clockwork es un mod impresionante. Lo tenéis traducido por mí en Nexus. Me dio mucho trabajo y simplemente quien lo quiera jugar en castellano... que lo juegue, y si alguno puede hacer una mejora en lo que son las traducciones, siempre puede hacerlo. Yo no busco ni endorsements ni nada, simplemente os lo digo porque hay gente que no lo sabe y al acabar todo lo que son las misiones, pues te quedas con un castillo para ti solo, que es este en el que estamos. A través de él puedes hacer viajes rápidos, fijaros, una pasada brutal esto. Os lo aconsejo. Aparte de que las misiones, aquí son la habitación de trabajo, ya podemos ir. Aparte de lo que son las misiones, es brutal. Y aquí venimos al estudi de mago, ¿ves? Por ejemplo, tendría que sacar otra actualización de lo que es la... esto, pero mirar pergaminos guapísimos, ordenar en la cocina. Esto aún no lo he sabido muy bien, porque aquí tenemos la cocina y aquí dice transferir los elementos a la cocina y aquí ordenarlos, pero y si venimos aquí, fijaros, si yo ahora vengo aquí, tengo en libros un mogollón. Entonces ahora vengo aquí y ordena los libros. Fijaros, yo ahora ya no tengo ni la mitad de libros. Pero si venimos aquí en la G, abrimos la G y tenemos la Gran Guerra. Los ordena por su nombre en inglés. Great War se llama este libro. Si vamos a la H, tenemos el diario de Havar, Redoran y los hombres del castillo. Aquí tenemos la I, o sea, una auténtica animalada. Aparte de que el castillo es brutal, os lo aconsejo, pero muchísimo, porque lo que es la
la historia para conseguirlo está muy, pero que muy guapo. Vale, vamos a aprovechar que estamos aquí y le voy a coger esto y voy a cargarlo. Y tengo que cargar tu escimitarra en la T. Gema común, 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 esta. Vale, toma. Perfecto, toma. Te voy a dar la cimitarra. Ahí. Ahora si quieres, úsala. Y si sacamos el arma, ya tienes la de fuego, ¿ves? Vale, perfecto. Bueno. Pues eso, aquí tenemos la caja de música, aquí tenemos para hacer pociones, tenemos un montón de cosas. Yo quería enseñaros otra cosa que he metido, pero no hay ninguna por aquí. Es una pasada. De hecho, no sé ni si funciona. Pero no, no tenemos ninguna. Bueno, cuando la veamos, ya lo... ya os lo diré. Bueno, aquí salimos. Aquí están nuestros amigos, Lahar y la Matsu. Hola. Es una pasada, chavales. Os aconsejo este mod, pero por mil cosas, pero también por el tema del castillo. Que os queda con el castillo, tenéis cocina, tenéis de todo, clockwork, una pasada. Y luego lo que os decía, podemos viajar a cualquier parte, simplemente decimos queremos ir a Falkrith, pulsamos aquí y automáticamente placa, nos pone Falkrith, elige destino, zasca. No, pero yo quiero ir a Falkrith, entonces le doy ahí y zasca, me manda a Falkrith, que es donde estábamos. Que ahora entramos por la terminal y volvemos a salir en Falkrith. Buenísimo, como veis. Tiempos de carga reducidísimos. Impresionante. Bueno, pues lo de las alcantarillas, pues no, ya os lo enseñaré. De momento vamos a seguir con lo que nos ha traído por aquí. Que es los vampiros, que no podré acabar todo el episodio hoy porque es chunguísimo. Ahí arriba tenemos que ir. Ahí arriba tenemos que ir. Vale. Nuestra ballesta, fijaros, que ahora se ve en la mano. Ahí va. ¿Qué es eso? Bueno, nuestro amigo Rental, he conseguido un montón de esto. Que, aquí hay, mira, fijaros, florecillas de las de Rental, mirad qué pasada. Claro, yo soy un pijotero y diréis, joder, qué pesado es este tío con esto. Pero es que me encanta, chavales, ir andando por aquí, parece que estoy en mi propia tierra. Cuando salgo a dar un paseo, fijaros estas. Es que es una pasada. Una verdadera maravilla. Pues nuestro amigo Rental tenía y tiene muchas texturas. Para la Special Edition no tantas, pero para la otra versión tiene una burrada de ellas. Entonces le mandé un mail, se dignó a contestarme y ¡buah! He arrasado, he puesto texturas de miles de flores, de miles de árboles, pinos, ¡buah! De todo. Eso que hay ahí son las amapolas, ¿no? Fijaros, es que hay una variedad tremenda y no tengo ni verdant ni nada de eso, ¿eh? Simplemente tengo
Texturas sueltas. Yo no sé qué es esa mierda que anda por ahí, pero que le voy a meter... ¡Ostras! ¡Qué susto me dio eso! Te voy a meter un conejazo, mira. ¡Oh! Fallé. No, no voy a gastar. Bueno, vamos a ver. Vamos cogiendo... ¡Ay! ¿Qué es eso? Pero yo por ahí no es por aquí. Por ahí es donde están los ladronzuelos esos del principio. No, nosotros es por aquí. Recoge esto. Ahí arriba es donde tenemos que ir. O sea que tenemos que subir por aquí. Vale, el día está precioso. Lo que pasa es que creo que tengo sueño, ¿no? Voy a estar con sueño, con fatiga, ¿ves? Tenía que dormir. Vamos a dormir un par de horas o tres. Porque si no, vamos a acabar muy mal, chavales. Tienda con saco de dormir. Y la colocamos aquí. Sí, sí, colocamos. Y vamos a dormir unas poquitas de horas. Ahora, esperar a que esté colocada. Y dormimos. Vamos a dormir 5 horas. Otoño de escarcha estamos. Midas 2.30, 4.30, 5.30. Vale, y ahora le damos y recogemos. Se está haciendo de noche. Y ahora tengo hambre. Entonces le voy a mandar una sopa. Un tomate y un vino, que siempre nos hace entrar en calor. Y ahora ya venimos a la magia y ya no tenemos nada. Dieta variada. A ver, la dieta variada que nos afecta. Consumir diferentes tipos de alimentos hace que la magia y el aguante aumenten. Vale. Perfecto. Llevamos el Ingol. Me cago en tu padre. Ah, oreja fuera. Un puñetero zombie. Vamos. Vamos. Ahí abajo está Falkrith. Fijaros qué pasada. La de litro. Esto parecen capullos aquí puestos de pie. Faltaría una caderita para no caerse por aquí. ¡Uah! Bueno. Alma capturada. Fuera, Draugr. Bueno, el tema es que, claro, ahora los Draugrs no van a ser tan variados. Van a ser menos variados que antes. ¡Fuoco! ¡Buacalaca Tanaka! Guanadun, vamos. Adun, Mansadun. A ver, ¿tú qué tenías aquí? Lingote. Pua, ya tienen armamento del de pomada, ¿eh? Armamento del de la pomada. Un cofre. ¿Qué tenemos? Cota de bandido que no carga las texturas. Sí, que carga. Esto me lo quedo. El garnate también. Y la cota de bandido. Fuera. Vale, vamos para adentro. Chun, 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 chun. Pues mira que tuve que para hombre zasca impacto crítico. Claro, la dificultad ahora la he puesto en muy difícil. Aún subí uno más porque al quitar el baluarte del viento aullante, al quitar el Monster Moth, cambia mucho la variedad de monstruos y la dificultad. ¿Qué pasa? Que el Smilodon hace que te tambalees. El Smilodon tiene un detalle que, claro, mucha gente no sabe. Entonces habla... ¡Ostras! Cuidado, que hay ahí uno.
¡Buah! Lo reventé. Bueno, el esmilodón tiene un detalle que hay mucha gente que no tiene ni zorra idea de lo que pregunta, lo que dice. Entonces, es el esmilodón, por ejemplo, yo en mi caso tengo 500 de vida. Si me pegan un golpe que me baja un 10% o un 100%, o sea, un 80%, entre la armadura y tal y cual, pues me queda en un 30. Me bajan a 490 o a 400. El esmilodón tiene un detalle que es, cuanto menor sea tu vida, más daño te hacen los golpes. ¿Entendéis? Es como si tú ya estás debilitado, entonces un golpe que te hacen hace que te tambalees más tiempo, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces cuando veis que estoy con uno y voy cuerpo a cuerpo y me bajan un poquito la vida y otro poquito y de repente cuando ya está la vida por la mitad de una hostia me bajan todo. Eso es, pues digamos que todo influye, las heridas, etcétera, etcétera. El esmilodón, el Wildcat, estos, este tipo de mods de dificultad es lo que tienen. Pero bueno, vampiro joven, chavales, túnica, polvo y botas, no me interesa. Vamos a hacer una cosa, sistema, guardamos baluarte, vamos a sacar la ballesta porque aquí pueden haber vampiros maestros que los va a hacer la vida muy difícil. Y eso que llevamos a nuestros amigos ahora mismo. Hombre, ¿qué es esto? Botas rúnicas de tejehechizos, yelmo de cuero, mandoble de cristal de mitigación. Cágate por la pata. Despacito. Ahí hay uno. Ahí hay uno, creo, ¿no? Ah, no. Es un pedestal. Allí hay un ataúd. Hostia. Me pegué a vigilancia. ¡Zasca! Guanadún es cuerpo a cuerpo. Me cago en su padre, había otro ahí. ¡Ostras! Me sacó un Daedros. Bien. Uf, Guanadun, lo siento. Y Lidia. ¿Este qué? Armadura de acero. Escudo. Y este puede tener cositas. ¿Dónde estaba este cabrón? Armadura de vampiro. Brebaje de regateo. Ganzúas. Un vampiro con regateo. Ya te digo. Vale, y el otro que estaba aquí, que tenía una armadura verde. Andar agachado, porque aquí a la mínima nos revientan. Botas, septins, pirote, yelmo y brebaje, cota nórdica. Bueno, vamos a ver qué hay por ahí, porque por ahí ya vemos que al fondo hay una... Y Lidia. No sé dónde está Lidia. ¿Qué hay aquí? Herramientas de embalsamador. Uf. No me gusta nada. Guardar. Nueva. El sonido es... ¡Hombre! Fijaros el cuadro. Los interiores cambian todos,
Pero una pasada con el mod de los interiores. Bueno, hay varios. Vale. Por aquí. Jaulas. Ostras. Pensé que había pisado una trampa. De hecho, sentí el ruido de una trampa, pero no era. Oh. Peligro. Uf, cómo cambia la luz, fijaros. Cómo cambió la luz al pasar por aquí. Hombre, mira aquel. Fuera. Lo he eliminado. Agachadito a la luna. ¡Qué flipada de sitio! Para, cuidado. Hay esqueletos. Ahí abajo hay la de Dios. ¿Quién me disparó? ¿Y de dónde salió ese cabrón? Me cago en tu padre. Respiración acuática. Vale, Guanadum. Fenomenal, amiguito. ¡Buah! A ver, ¿qué pa... ¡Plasca! Lo reventé hasta la muerte. ¡Buah! Discreción. Maravilla. Y sí, seguir buscándome. Flecha. Ahí hay un árbol sagrado. No quiero que me vean. Mira, allí hay otro. Aquel me lo cargo desde aquí. ¡Fuasca! Bien. Por aquí. Uf, esta niebla mete miedo. Mirar trampas. Cuidado con las trampas, amiguitos. Esqueleto. Polvo de huesos. Esqueleto. Y aquí tenemos Septims. Mira, 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 mira. Reventado. Es una desgracia. Está el esqueleto que me cargué aquí. Escudo de punta, nada más. ¿Qué pasó, Lidia? Oh, este sitio son preciosos. Musgo. Más esqueletos que la madre, ¿eh? Allí hay gentuza. No sé si ir por ahí. ¡Buah! Puñetero esqueleto de mierda, chaval. Guanadón está ahí activando las trampas. Me cago en la madre que te empan con queso. Vamos a abrir aquello por allí.
Tú sígueme. Estás preparado para morir, dice. ¡Ostras! ¡Mirarlo! Invocado. Invocado. Ahí no le doy. No pasa por la. No pasa por ahí. No sé si abrir esto. Se desactivó, así que vamos a abrir esto y esperar a que venga. Zasca. Matadlo. Ahí está. Vale. Bueno, allí hay esqueletos. Pero vamos al Ancien, que no lo traduje. Y eso que estuve echándole un vistazo. Hola, amiguito. Si te pega así, te hago daño, sí. Ahora no. Ahora sí. Y ahora no. ¿Y esto cómo abre? Aquí. Fasca. Polvo hacha antigua 2. Uf. Vale, por ahí no puedo seguir. El tema es que no quiero abrir esto, que están ahí convocados. Como abra. Me cago en su padre. Si abro este. Ese no abre. Abre este. Cuidado, que por ahí sale otro. Están dando los rayos. Aquí tenemos. Me cago en 10, macho. Me dais a mí y yo a vosotros no os doy. No quiero daros. ¿Este qué? No quiero abrir aquel, que me van a acribillar. ¿Y qué mierda vais vosotros? Ahí sí. Es a ver. Explosivo de descarga. Cambiamos. Así os voy a dar, ¿eh? Vampiro maestro. Vampiro anciano, no le doy. A ver. Abrí aquel. Fasca. Vale, mataros con ella, que Lidia hace de tanque. Vale, y este nada, fuera. Uf, aquí tenemos todo esto, pero es que esto es la leche. Vamos a abrir esto. Recordad que este mod es enorme. El mod de Helgen. Mira, Zaska y Virote Orco. Perfecto. Ahora, vamos a ver. Y abrimos este lado. No sé lo que abriríamos, pero.
cubitos, guardamos. Buah. Vale, hemos abierto la de Laura allí. ¿Por aquí abrió algo? No. Vamos a abrir ahora la otra. Espera, vamos a coger la antorcha. Porque aquí puede haber cosas que no descubro. Nada, vamos a coger y abrir esta. Sin darle a la del medio. Vale, entonces lo que va... ¡Ah, para! Mira, aquí había esto. A ver... ¡Ay, va! ¿No sería yo? ¡Con los puños! No. ¿Qué le dieron? Armadura enana. Bueno, vale. ¿Y aquí qué tenemos? Santuario del viento. No. Vamos a ir por el otro lado. Mira este. Un puñetero zombie podrido. Vino nórdico, pechuga y oreja. Pero espera, antes de nada... Ah, mira, ahora cerro esto otra vez. Cerró aquella, vale. Ahora voy a darle a la que me falta. Ah, me deja a mí preso, vale. Bueno, entonces nada. Vamos a continuar por aquí. A ver qué nos depara este cacho de coso que hay por aquí. Ahí. Hay algo ahí fuera, dicen, ¿oíste? Matista, Apoteus, botas, vampiro, bufanda de Apoteus, guantes de Apoteus, la bufanda me la voy a quedar. Girote y el yelmo de Apoteus, vale. Bien. Eran vampiros jóvenes. Armadura de vampiro. Magia conjuración. Botas. Septins y virotes. Bien. Y el otro era una invocación. Virote, polvo, manto y nada más. Vamos, venga. Sal de medio, vigilancia. Perrito bueno. Agachaos. Uf. Ay, aquí puede ser que os pueda enseñar otro de los mods maravillosos. Libro estropeado, ese ya lo conocéis. Herramientas de embalsamador también. Poción. El de las gema de alma. Este, bueno, también lo conocéis. Pues no hay ninguno. Vale, vamos a seguir por aquí. Un ataúd vacío. Un ataúd vacío. Una urna vacía. Un ataúd vacío. Vamos a agacharnos porque no sabemos lo que nos encontramos por aquí. Aquí hay una puerta. Nos lleva... Zaska. Muerto. Eres una lacrísima. Es una auténtica lacra. Así que, mira, allí... No, allí no hay nadie.
Va, cuánta rata alcantarillera hay ahí abajo. Quieto, quieto. Que nos van a descuajeringar. ¡Guau! ¿Cómo me come frames esto? ¡Ostras! Demasiado zombie aquí, ¿eh? Uf, como me come los FPS, chaval. Mierda, allí hay un... hacer una cosa. ¡Guau! ¡Qué mal va esto, tío! ¡Uf! ¡Qué pasada! ¡No me va! De los FPS, ¿eh? Debe ser un piro. ¡Buah! Zasca. Murió. Uf, pero esto me está pidiendo papas aquí, con tanto zombie. Así que, virote, lo recojo. Este, Dios, qué podrido está, carne muerta. Este lleva ropa, ajo, ajo, cerveza, espada, ganzúa y 5 septims. Mira, hasta había un skiver y otro ahí con virote de... Vale, bueno, pues vamos a ver. ¡Buah! Es que me pide papas, chaval. Me pide auténticas papas aquí. Lechuga, ganzúa, carne, anillo de zafiro que vale 500. Vale, ¿y tú? ¡Buah! ¡Qué pasada! No me va ni para atrás. No ser por tanta bichería. Tanta bichería, macho. Es por tanta bichería de esta, madre mía. Es por tanta bichería que hay aquí. ¡Qué pasada! ¡Qué auténtica barbaridad! Anillo de caballero mayor, las habilidades de armadura pesada. Perfecto. Aguamiel nórdica, collar de rubí, vale 550. Ganzúas y septims, vale. Uf, y este de ahí abajo, zombie, nada, carne muerta. Dios, es que fijaros qué montón de mierda había aquí. Buah.
Bueno, y los vampiros, que hay una pasada. Buah. Déjame tomar una poción porque me van a reventar. Aguante extrema y curación abundante. Y me largo de aquí porque con este lag apunto, pero no soy capaz de darle. ¿Dónde está el que ellos que se carguen a esos? Buah. Uf, mucha carga, ¿eh? Demasiado zombie. Demasiadas cosas para los zombies. Virote, polvo, manzana, ganzúa. Vale, ganzúa, montón de sal, septims. Aquí está el vampiro almófar. Armadura Bosmer. Elixir de pies ligeros. Buah. Qué auténtica pasada. Bueno, parece que ya empieza a ir mejor, ¿eh? Mientras están vivos. Buah. Qué de cosas tienen. Zasca. Abrir cerraduras. Anillo. ¿Cuánto vale este? Vale, 200 para ti. Carne muerta. Dos virotes. Vale, ya. A ver. Bueno, ya empieza a ir la cosa un poco bien. Uf, ¡qué burrada es esta, macho! Me va muerto. De zafiro, vale 500, vale. Septims, sopa, sopa. Buah, es que fijaros la de cosas que tienen algunos. Otro anillo, buah, esto es una pasada. El loteo de estos bichos es un truño de loteo, pero están cargaditos: patatas asadas, carne muerta, anillo de rubí. Este nada, y este. Un séptimo. Bueno, chicos, pues aquí vamos a dejar este episodio complicadete, muy difícil, zombies a muerte, tirones hasta la saciedad, y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias, gracias, chicos, hasta luego.